Amigos, un gusto saludarlos a través de Yaquis TV. Estamos en el terreno de juego del estadio Emilio Ibarra Almada, previo al arranque del segundo partido de la serie entre los Yaquis de Obregón y los Cañeros de los Mochis. Hay que señalar que el día de hoy habrá ausencias importantes. Bueno, Alfredo Amézaga por segundo día no podrá estar en la alineación debido a una fuerte fiebre. Se encuentra en el hotel descansando, ya que pues la temperatura no ha cedido. Esto obviamente por los cambios de temperatura bastante bruscos que se ha imperado en los últimos días. De igual manera, Albino Contreras no está en posibilidades de jugar. Él sigue lastimado de su pantorrilla y bueno, los Yaquis ahí tendrán que hacer ajustes en su alineación. El día de hoy estará jugando Cristian Iván Villanueva como bateador designado y bueno, pues ahí están los Yaquis buscando empatar la serie en este terreno, un terreno que en este año no se ha dificultado. Han sido 4 derrotas en sus 4 primeros partidos. Los Yaquis buscan revertir esta noche esta situación. Platicamos también con César Carrillo, el lanzador que estuvo por más de 20 días fuera de circulación debido a problemas en su brazo de lanzar. Ya está listo, ya ha sido activado en el roster y bueno, esas son las palabras del zurdo de Juan José Ríos, Sinaloa. Don César, pues finalmente ya puedes reincorporarte al roster después de haber estado pues algunos días fuera de ello por un problema en tu brazo de lanzar. ¿Cómo te sientes? No, pues primero que nada, pues muy contento por haber salido bien de mi rehabilitación. Fueron como 25 días que no estuve nada más sufriendo, trabajando fuerte para llegar aquí otra vez al equipo, porque pues también para poner mi granito de arena, sabemos cómo estamos y queremos salir adelante. Tal vez con mi apoyo podamos echarle más al extra. Obviamente habíamos platicado contigo, César, antes y te notábamos un poco preocupado porque parecía que iba a tardar más en recuperarse, pero afortunadamente el traje de rehabilitación, como dices, fue bastante bueno y ya estás listo, ¿no? Así es, gracias a nuestro trainer, ¿verdad? Que a William Olivas, que trabajó conmigo, a Eric, a todos, le doy muy las gracias porque trabajaron conmigo muy fuerte, como se tenía que haber hecho. Tal vez pudo haber habido operación, gracias salimos adelante así. Y pues aquí estamos tratando de salir adelante de esta. Bueno, va a ser importante, César, empezar a aportar el granito de arena a cada uno de ustedes para que ya que se vaya buscando esas victorias que le den la posibilidad de calificar la postemporada, ¿no? Como lo hemos hecho los años pasados, cada quien aporta su granito de arena y cada granito de arena es demasiadísimo valioso para nosotros. Y pues verás que primero Dios, aquí estaremos echándole el extra para la afición, para nosotros, para nuestra familia, estaremos en playoff. Y curiosamente, tu regreso será aquí en Los Mochis, César, pues tú eres de aquí, cerquita de Juan José Ríos. Obviamente, pues tu regreso se puede dar aquí con tu familia, ¿no? Ojalá Dios quiera que se dé aquí con mi gente, con mi familia, en contra de los Cañeros, que aquí fue donde me lastimé, y ojalá y ganemos. ¿Algo que hacer, César? No, un saludo por la afición de Obregón y verá que vamos a estar en playoff. Bien, pues han sido las palabras de César Humberto Carrillo, lanzador zurdo de los Yaquis de Obregón. Nosotros los invitamos a que sigan toda la información de la tribu tricampeona en su sitio oficial www.yaquis.com.mx y por supuesto el canal de YouTube, también lo invitamos a que lo siga, es Yaquis TV oficial, donde puede encontrar las previas, los resúmenes de los partidos, entrevistas, por supuesto, todo lo referente a los Yaquis de Obregón.